Hola, bienvenidos a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, decirte que esto no es algo personal, que esto es una tirada general. No puede aplicarle a todo el mundo. Cada persona vive sus propias circunstancias totalmente diferentes. Bueno, miramos tema economía, profesión y laboral. En el tema laboral tienes como mucho esfuerzo, estás haciendo mucho esfuerzo, te sientes como con mucha carga. También tienes muchos miedos con respecto al tema laboral. ¿Has sufrido alguna decepción con algún compañero, algún jefe, algún superior en el trabajo hace poco? ¿Y tienes miedos de perder tu trabajo? Estás como con mucha inseguridad, tienes inseguridad. Y otros vais a hacer un emprendimiento, vais a empezar una colaboración, una colaboración en un futuro próximo, no es inmediato, no es inmediato. Una colaboración que en un principio os la van a exponer, os las van a contar, la van a decir, pero es como que os vienen a buscar para que lo hagáis con otras personas, pero a ti te va a parecer como muy aventurado, como una cosa muy arriesgada. Lo vas a ver como algo arriesgado. Vas a tener muchas dudas, no lo vas a ver, en un principio no lo vas a ver, ¿eh? Y puede que hasta cortes con eso, no prestes mucha atención, pero volverán otra vez a ponerse en contacto, volverás a comunicarte otra vez para un poco para esas dudas. Dejarlas eliminadas, pero sí que en un principio te va a costar arrancar, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Eso ahora no lo vas a hacer. Mucho más adelante iniciarás conversaciones, iniciarás otra vez nuevamente retomar esta cuestión y esa cuestión más adelante, pero mucho más adelante, te va a proporcionar beneficios. Otros vais a tener entrada de dinero por algo que habéis terminado, por alguna colaboración, algún trabajo, y os van a pagar muy bien, más de lo que esperabais, ¿eh? Más de lo que esperabais. Y viene, para algunos viene una pérdida de trabajo, ¿eh? Algunos no van a renovar el trabajo, vais a perder el trabajo, se termina ese trabajo, pero nuevas posibilidades van a llegar. No te preocupes por eso que termina. No era lo mejor para ti. No era lo mejor que tenías. Cuando eso sucede y está sucediendo es porque otra cosa mejor está por llegar. Y está por llegar, ¿eh? Y va a llegar, claro. Y va a llegar mucho mejor de lo que estás teniendo actualmente. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. Para las personas que sí que tenéis una relación de pareja. Tienes mucha preocupación por esta relación, estás muy preocupado, muy preocupada, pero porque lo ves como que tu pareja no te presta la atención, no te presta el tiempo que deberías de presentarte, tienes muchas dudas con esta relación. Hay celos también por tu parte, ¿eh? Porque tu pareja es un poco aventurera, le gusta la aventura. Más que la aventura es que también tiene otros compromisos con otras personas, ¿eh? Con otras personas, pero se va a dar la unión en la pareja, se va a dar el compromiso, ¿eh? Pero él un poco está un poco a la aventura, ¿eh? Está viviendo un poco como la aventura, pero porque tiene otros compromisos, ¿vale? Otros compromisos. La relación está estancada, está un poco ahí, que no sabes para dónde tirar. A veces, bueno, pues tienes ganas de marcharte, de dejarlo todo y dejar esta relación.
Va a haber un poco también por parte de tu pareja, va a haber, ¿cómo te diría yo? Un poco de desilusión, ¿eh? Un poco de desilusión. Las cosas no están bien, pero todo puede andarse. Tu pareja está un poco desmotivada con esta relación, eso sí que es verdad, ¿eh? Está un poco apático, un poco apática, no tiene mucha confianza en esta relación, pero sí que es verdad que la relación va a cambiar, pero de momento va a seguir bastante tiempo la cosa, más o menos, ¿eh? Más o menos, porque digamos que tu pareja está desencantada de la relación, está desencantada de ti, ¿eh? Hay que poner mucho de su parte en esta relación para que se produzca un acercamiento más fuerte, ¿eh? Y se produzca esa relación de compromiso. Pero ahora la relación está un poco, ¿cómo diría yo? Muertecina, un poco fría, un poco fría. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen una relación de pareja. Te llega una aventura, ¿no? Una nueva aventura llega a tu vida. Es nueva. Esta persona no es nadie del pasado, ¿eh? No es nadie del pasado. Pero esta aventura que llega no va a ninguna parte, ¿eh? No va a ningún sitio. A ningún sitio va. Tú vas a estar haciendo algunas salidas, vas a contactar con gente, vas a intentar, o te dicen que intentes pasártelo bien, que disfrutes de tu tiempo, de tus actividades, de tu economía que está buena, que está saneada, y del momento que disfrutes de esa soledad que tienes, de que disfrutes de tu esplendor como persona. Pero sí que no. Lo que viene es una aventura, ¿eh? Es una aventura pasajera, es una aventura, pero bueno, hay que vivir el momento y el día a día también. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están estos mensajes que tienen los arcángeles de este oráculo maravilloso para ti. Concéntrate en alguna pregunta de algo que quieras saber para que el arcángel, los arcángeles te puedan dar una respuesta. Vamos a ver qué mensaje tienen los arcángeles para ti. El arcángel Gabriel te dice, puedes hacer todo lo que te propongas ya. Persigue aquello que deseas, capacidad de traer personas dispuestas a ayudarte. Eres una persona apasionada, encantadora, brillante e independiente. El arcángel Gabriel te está dando este mensaje. Rézale una oración al arcángel Gabriel para que te ayude en la situación que estés atravesando en estos momentos y para que te ayude a lograr tus metas y tus objetivos. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas y mucho a seguir creando más contenido. Al final del vídeo te dejo un enlace a otro vídeo donde podrás escuchar una meditación guiada a base de afirmaciones y decretos para atraer a la persona amada. Es muy potente esta afirmación, digo, perdón, esta meditación, porque además vas a conseguir tener paz espiritual, que es muy importante. Feliz día.